Good evening, everyone. Hello, hello. Good evening, Miss. How are you? Good evening. Hi, ¿cómo están? How are you doing today? Good. Tímidos. Good. Very good. Excellent, excellent. That's the attitude. That's good. That's good. Okay, excellent. So basically, we only have two more classes. Today's class and tomorrow's class, and that's gonna be it, right? Then we're gonna finish and we're gonna start again. No sé, no les mentiría cuando vamos a empezar de nuevo, pero les van a estar informando las fechas. No sé si les han dado fecha tentativa en corporativo. No, sí, la otra semana. Me llamaron ahora, ajá, que me dijeron la otra semana, entre lunes a martes. Empezando lunes y martes de la otra semana. Lunes o martes. Ajá, entre lunes o martes de la otra semana. Bueno, eso sería un inicio bastante rápido. Eso sí, todas y todos mandan la documentación a tiempo, ¿verdad? Esto es una de las cosas más importantes para poder iniciar, porque depende mucho de los cupos. Tiene que ser un mínimo de estudiantes de 20. Así que si usted ya envió su documentación, recuerde que todos tienen que enviarla, ¿verdad? Todos tenemos que enviar la documentación para que podamos empezar rápidamente. De hecho, ¿qué empezamos? Un segundo. Empezamos, let me see, let me check here. Creo que éramos como 30. I think like we were like 20, 30, 30 students. Let me check. Está su asistencia. Yeah, we were 30. Y nos conectamos ahora like, I don't know, like 20. 20, around 20, como por ahí por los 20, ¿verdad? Ok, comprendo, Adriana. Gracias por informármelo. Ok. Bueno, como les decía, han perseverado ustedes. So you have the ones that been here in the classes, your punctuality, working on the platform and doing the exercises. De hecho, estoy viendo acá que varias personas ya terminaron la plataforma. Felicidades, congratulations. Recuerden que nos hemos puesto de meta hoy terminar la plataforma. Así que si usted no ha finalizado, le invito a que después de la clase le dedique un momentito a la plataforma, ya que son pocas personas las que me faltan que terminen plataforma. De ahí la mayoría ya la terminó, así que congratulations. También de esto depende mucho que empecemos rápido el siguiente módulo, ¿ok? Que la plataforma esté completa porque es el 50%. 50% estar en clase, 50% plataforma. Así que no podemos avanzar si no hemos terminado ahí. Para que podamos tener un inicio rápido, que ya como les han comentado puede ser el lunes o puede ser el martes de la próxima semana, esperaríamos que podamos iniciar rápido, ¿ok? Walter Bernal, you have a question, tell me. Sí, bueno, no sé si lo acaba de mencionar, pero ¿qué pasa si no estamos los 20? Bueno, yo ya envié mi documentación, pero ¿qué pasaría si los 20 no la completamos? Ok, a veces lo que hacen en administración de inglés corporativo es fusionar grupos para que puedan ingresar, pero a veces la fusión de grupos es como que hay que esperar, y hay que, pues se tarda un poquito más. Pero no significa que se van a quedar ustedes sin clases. Eso no significa que ya no le vamos a dar clase y lo vamos a dejar a la deriva, no. Siempre va a haber un momento donde podamos fusionarles con otros grupos y ahí complementar, ¿verdad? Pero lo indicado y pues lo preferible sería de que todas y todos mandemos la documentación. ¿Ok? Por eso le estoy invitando yo. ¿Resolví su duda, Walter? Sí, muchas gracias. Ok, you're welcome. Ok, so les invito a que manden su documentación a tiempo. Yo creo que ya, de ser posible, mañana, tomorrow, para que podamos iniciar bien, ¿ok? Eso sería todo lo que yo les tenía que comentar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Ok, let's go. So we're going to go with the attendance here. Let me check. Qué bonito se ve cuando ya solo faltan 2 días de asistencia. Está toda la tabla completada. Ok,
Let's see. Okay, Adiel Ernesto Guardado Galdames. Adriana Araceli Montoya López. Oh my God. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present, Miss. Okay, thank you. Adriana está ahí. Vi que levantó su manito. Me comenté, creo que en el chat usted, no sé si, ya lo voy a revisar. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, Miss. Okay. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present, Miss. Eda Margarita Flores Martínez. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present, Miss. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Okay. Jocelyn María Los Chicas Benítez. José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera. Present, Miss. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas Pérez. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Lenin Hernández de Mengíbar. Present, Miss. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Pedro Juan López Rodríguez. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. Okay. Vayan los micrófonos después de pasar asistencia, please. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. Present, Miss. ¿Alguien más se conectó en lo que pasé asistencia? Yo, Adiel Guardado, present. Okay. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Nobody else? ¿Nadie más? No? Ok, excelente. So, in the last classes, we were practicing, let me see. ¿Cuál es el de ustedes? Oh, present continuous. We're in the present continuous. So in the last classes, we have been practicing the tongue twister, peri para pit of butter. ¿Se acuerdan? ¿Lo han practicado? Unos me dicen que sí, otros más o menos. So, okay. So if you have practiced, I'm going to give you some seconds right now. Voy a dar unos ahí minutitos. Sorry, I'm going to give you some minutes to go and practice in the breakout rooms. But the activity is going to be this one. Vamos a tomarnos el tiempo, vamos a decirlo cada persona 5 veces, ya saben, en la primera se toman el tiempo y en la última se toman el tiempo. Vamos a ver si han mejorado esos tiempos para ver si lo está. A ver, ya les digo, pronunciación primero. No me van a decir, ya lo dije y lo digo bien. No. Primero las letras, las pronunciaciones, correcto, ahí todo. Peri para, bit of butter. No voy a empezar, pero. Si no me escucho es porque soy más rápido que Eminem. No, ¿verdad? So we have to do it like correctly pronunciation with the correct pronunciation and después la velocidad. Okay. Uf, está haciendo un poquito de calor. Okay, so I'm going to send you to the breakout rooms to practice and let me see. Lo tienen, ¿verdad? Yo les envié el audio al grupo y también tienen el screenshot, tongue twister. Okay, vamos a practicar unos momentos y luego vamos a empezar con los temas de ahora.
Helen, ¿no le llegó la invitación? Helen, Tatiana. Hello, Sebastián, ¿me le dio problema? Sí, sí, me dio problema mi cámara y mi video, ahorita me funcionó. Ok, apague la cámara si gusta para poder ingresar a las salas, porque a veces... Ok, ok, gracias. Ok, y lo voy a enviar aquí, to the number one. Yep. Sí. Gracias. Ok. Hello, Carla. Welcome to the class. Hello, Walter. Welcome to the class. Le veo, pero no le escucho, Walter. No sé si hay un problema ahí. ¿Los auriculares que tiene, tiene micrófono? Porque no le puedo escuchar nada. Desconecté los auriculares solo para ver si es eso. Y me intenta hablar. Buenas noches, Miss. Ahora sí le escucho. Yes. Así que creo que el problema. Ok, bien. Sus compañeros están practicando en las salas, en los breaker rooms, el tongue twister, el trabalengua que estábamos practicando. Ok. Lo voy a enviar a una de ellas. Ok, maestra. Bueno. Ok, there you go.
very, very bad. Very bad of me, the butter, but the butter very bad was beaten. So very bad I beaten butter, and it was better than the butter very bad before. Very bad at beaten butter, but the butter very bad was beaten. So very bad and very bad, and it was very that the butter very bad before. Hola, Miss. Hello. Sebastián, lo volví a sacar. Sí, es que mi internet es malo. Pero sí logró conectarse a la sí, sala. Sí. Vaya, lo voy a enviar una vez. Yo estaba... más. Ok. Ay, disculpe. No, it's okay, don't worry. Ok.
Hello. So, a ver, solo porque no hay tiempo para ir uno por uno, ¿mejoraron sus tiempos? Did you get better results? Yes or no? Yes. Yes? Okay. No. Bueno, pero sus pronunciaciones espero que sí. Remember that pronunciation is the most important thing. Yeah. So you have to improve your pronunciation y luego ya la rapidez y la fluidez va a venir, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos hablando en inglés nos quedamos en el ¿verdad? Y ahí agarrando. Ajá. Este, yo he escuchado muchos alumnos que dicen este cuando están queriendo adivinar qué van a decir en inglés, dicen este, y eso es Spanish, ¿verdad? Pero lo vamos a ir mejorando poco a poco. La cosa está en practicar. The practice, en inglés se dice practice makes perfect. La práctica hace al maestro, pero en inglés, si lo traducimos literalmente al español, diría la práctica hace la perfección. Eso es lo que en español decimos al maestro, ¿verdad? So practice makes perfect. Now, I'm going to show you how to make questions in English using the co-present continuous, pero ya vimos las preguntas cerradas, las que contestamos yes or no. Ahora vamos a ver las preguntas abiertas, open questions, las que damos una razón para contestar. ¿Ya habíamos practicado las WH questions? The who, what, when, where, why. ¿Yeah? Yes. Ok. So ahora vamos a hacer lo mismo, pero con present continuous. So la fórmula va a ser la de aquí arribita, ¿verdad? Vamos a usar questions, that is who, what, when, where, why, how. And we're going to use the verb to be, correspondiente al sujeto, ¿verdad? Subject. Am, is, or are. Also, we need the subject. The subject can be a pronoun o el nombre de una persona, o de varias personas, o de una cosa. Okay? And then the verb, or infinitive is called here, the verb with ing. Ya les enseñé las fórmulas para hacer preguntas con, I mean, para hacer las palabras con ing. Que si termina en se elimina, que si termina en la letter Y, depende si va una consonant antes o una vowel, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Bien. Vamos a hacer una pregunta formulando con esto. Who? No, con who no, porque ya les voy a explicar eso. What are you? Busquemos un verbo. What are you cooking? ¿Ok? What are you cooking? ¿Qué estás cocinando? ¿Yes? Busquemos otro. En who no, porque who no necesita sujeto muchas veces. Y como no necesita sujeto, porque ya es en el sujeto. Ya les voy a explicar más adelante eso. When is she reading? When is she reading? Where are you sleeping? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Verdad? So we're going to make sentences using this. The first thing we need, WH word. Then we need the verb to be. Then the subject and then the complement. Ahora, estas preguntas se van a contestar con una razón. We're going to give a reason for these questions. Remember que no voy a contestar yes or no, porque me están preguntando algo en específico. Si me preguntan who, es quién. What, es qué o cuál. When, es cuándo. Where, es dónde. Why, es por qué. And how, es cómo. ¿Ok? Si quieren tomar nota para tener una mejor... I'm going to give you 1 minute to take notes.
Okay, perfect. So for example, if I want to ask a question, I'm going to say the question in Spanish and we're going to make the question in English. Voy a tomarla, voy a dejar de compartir ya en un momento. Si quieren tomen captura para que les quede ahí. You can take a screenshot. And pasamos acá. For example, if I want to make a question y digo, ¿qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Voy a formular aquí, ¿verdad? ¿Cómo se dice qué? What? 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 Está. What? Is. Aquí va sujeto. She. ¿Y el verbo haciendo? Doing. Doing. You see? Super easy to do. What is she doing? Luego la respuesta será lo que ella está haciendo. She's cleaning, she's studying, whatever. Next one, vamos a ver. ¿Dónde está viviendo él? ¿Dónde está viviendo él? ¿Cómo es dónde? Where is he living? Exactly. So ven, no es complicado, no es nada complicado, porque si yo tengo la estructura, ya sé que estoy buscando y es fácil identificarlo. Ahora les voy a dar una y las van a enviar al chat a ustedes. Ok, la pregunta es, ¿dónde estás trabajando? Es tú, ¿verdad? ¿Dónde estás trabajando tú? Vale, ahí está. ¿Me envían al chat? Wow, you're fast. You can see you're fast, guys. Okay. Now remember, me lo tienen que enviar al privado porque se está, no, lo están mandando para todos. Okay. Vamos a... Perdón. Vamos a hacer una más. Piden pensarlo. ¿Por qué estamos nosotros estudiando? ¿Por qué estamos nosotros estudiando? Recuerden que el subject era nosotros. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? ¿Cómo se dice? We. We, exactly. We. ¿Y cuál es el verbo to be para we? Are. Are, ¿verdad? Entonces la pregunta quedaría, no. El por qué, ya vi que se me equivocaron aquí. ¿Por qué de pregunta es why? ¿Por qué de respuesta es? ¿Cómo se pregunta? Because. Pregunta. Porque ya vi que me mandaron unos ahí que me pusieron because. Dos personas me mandaron así. Entonces nos quedaría, ¿verdad? Why are we studying? La respuesta ya sería because, ¿ok? Because. Aquí, recuerden, aquí no se cambia porque el que está antes de la Y es una consonant. El verb to be is we, porque es nosotros. Y el subject obviamente es we. Y why es el porqué de pregunta.
Because es el porqué de respuesta. ¿Ok? ¿Cuál quería poner? Ok. Vamos a ir con la siguiente. Déjenme ver. ¿Dónde está corriendo Juan? ¿Dónde está Juan corriendo? ¿Dónde está Juan corriendo? Veamos. Ok, bien. Recordaron que run, renting me dice, no, corriendo, no rentando. Renting me escribieron dos veces. What? No, es running. ¿Cómo se dice dónde? Where. Exacto. Where. ¿Cuál es el verbo to be para one? Is. Sujeto es one. And run, ¿cuál es la regla para run con la, el ing? Doble consonante. I have to double the last consonant and I, where is Juan running? Okay, excellent. Just like that. Yes, super easy. Super easy to do. Now, con la imagen que teníamos ayer, with the picture we had yesterday, let me show you. With this picture, vamos a hacer preguntas de lo que vemos. For example, no me diga qué está haciendo. Cualquier otra cosa podríamos poner, ¿verdad? Aquí puedo preguntar, what is she writing, ¿verdad? What is she writing? O what is she typing? ¿Qué está ella escribiendo? Acá puedo preguntar qué. Where. Where qué. Where. Where is. Where is. He is running. Running. Where is he running, ¿verdad? Eso vamos a hacer los breakout rooms. Vamos a crear six questions basados en las imágenes que podemos ver. Ok, WH questions. ¿Se entiende? Do we get it? Yes, yes. Excellent. Yes. So we're going to work on that. Me manda a sala, Miss, por favor, que aquí. ¿Tuvo un problema? Sí, tuve un problema, entonces me fui a la sala. Ok, vaya. Let's go to number. Mire, lo voy a enviar a la 2, pero no voy a aceptar ahí porque esa no es su sala. Lo voy a enviar a la 1. Ahí cuando le caiga el de la 1, sí acepto. Ahorita me está cayendo. Excelente. Gracias. Carla, ahí tiene la invitación o no le llegó la invitación, Carla. Carla Esther. Carla, ¿me escucha?
Hola, Miss. Igual no pude ingresar a la sala.
podría ser esa, como porque tienes mucho trabajo. Porque tienes mucho trabajo. Y la que cuando otra que habíamos dicho el verbo agregan la TO. O no sería tienes mucha presión. How often? ¿Cuál? Podría. ¿Cuál sería esa? La última, las seis. Pueden poner cualquiera, pueden poner where are you working o how often. Sería como, como why do you have. Hello again.
So basically, I saw the pic, the answers on the chat. What is your WhatsApp? Ese sí no me parece porque es con ING, ¿verdad? Lo que estamos preocupando. Pero están bien. They are good. Okay. So remember, tomorrow we have the last class. It's the last class we have tomorrow. We have to be here on time. Tenemos que intentar estar acá a tiempo porque los últimos 60 minutos en su asistencia y en su porcentaje, ¿ok? La plataforma tiene que estar terminada, ¿cuándo? Hoy. Así que después de la clase, vaya, trabaje en la plataforma y mañana ya no tiene que quedar nadie pendiente, ¿ok? Ok, Miss, yo quisiera saber si ya terminé la plataforma, yo no me acuerdo. O sea, no sé si ya tengo completo la nota. No sé si le podría preguntar a uno de los gestores. Déjeme. No entretenerla. A mí me han dado aquí. Andrea, ¿qué es? Castaneda. Sí. Andrea Castaneda. Sí, me parece que ya finalizó. Ok. Ah, ok, gracias. Okay. Well, guys, I have to go running. Ya saben que voy corriendo para la otra clase. So, bye bye. Take care. Y nos vemos mañana. Bye, miss. Good night. Bye. Have a good night. Take care. Good night.